¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos terminando esta segunda semana del programa y ya entrando en ritmo. Mi invitado ya está aquí sentado al lado mío, un gran amigo de muchos, muchos años. Hemos hecho cosas muy grandes con él. El problema es que es rosarino, entonces yo tengo que tener cierta sensibilidad. Y para colmo, de Newell's Old Boys. Entonces hay más sensibilidad todavía. Pero antes, déjame anunciar que esta visita que, gracias a Dios, ya está en Buenos Aires, está teniendo su primera reunión, que ya está en la Argentina, está teniendo su primera reunión en la ciudad de San Genaro. Para los que no escucharon mi anuncio de ayer, hago un pequeño resumen. En el año 58 o 57, pero hace 60 años, cinco misioneros fueron al Amazonas de Ecuador. Y a través de una avioneta y algunas cosas que es largo de explicar, que se pueden ver perfectamente en dos grandes películas que se hicieron sobre este tema, quisieron entrar en contacto con un grupo aborigen. Por muchos años se les llamó Aucas, pero no es el nombre original. Mirawis es el nombre. Aterrizaron, hicieron una pequeña cabaña arriba de un árbol, al lado de un río, aterrizaron la avioneta en la playa del río. Tuvieron un primer contacto con algunas personas. Y luego, 2 o 3 días después, otro grupo, 5 o 6, llegaron con lanzas y los mataron. Ahí comienza una historia tremenda, porque una hermana de estos misioneros y la esposa de otro decidieron ya no ir en avión, ir caminando y entrar en la tribu. Y quedarse con ellos y decirles que les perdonaban porque tenían un mensaje superador que compartirles. Con el paso del tiempo, esa tribu y cada uno de aquellos que formaron parte de ese grupo, no solamente se fueron convertidos, sino fueron bautizados por los hijos de estos misioneros y estos a su vez bautizaron a otros hijos y a nietos de los misioneros. Se estableció un vínculo tremendo que solamente se puede comprender cuando uno entiende el poder transformador, restaurador del mensaje de Jesús. Uno de esos aborígenes ha venido y está en esta noche en San Genaro, mañana también en San Genaro. Udino Galeto 1553, espero que les esté yendo bien en este momento. ¿Conocés San Genaro, Tomás? He pasado, pero no soy habitué. Sí. Y después el domingo en Laguna Paiva, que es una ciudad al norte de la provincia de Santa Fe. Así que la gente de Laguna Paiva que ve el programa, me dicen que se ve allí, domingo 2 de abril a las 18 horas y 20 horas, 6 de la tarde y 8 de la noche, en la iglesia evangélica que el pastorea Omar Páez y queda en la avenida Córdoba 929. Me imagino que no es una ciudad tan grande como para que la gente que vive cerca o en esa ciudad no conozca avenida Córdoba 929. El domingo, en dos oportunidades, van a estar contando su testimonio y hablando de lo que Dios hace en las vidas de las personas. ¿Qué te parece, Tomás? La verdad es que es una historia impresionante. En parte la conocía, pero siempre es bueno recordarla, Sí. que se suma a otras que me parece que van a ilustrar un poco lo que queremos charlar en esta noche. Así que hiciste bien en comentarla, Mira, bueno, qué capacidad. Mi invitado es Tomás Mackay, de Rosario, pero hace muchos años que estaba tratando de redimir ese origen viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Pastor de la Iglesia Bautista en ¿no? De 11, once.
el barrio de Once, ahí muy, muy cerca de la estación. ¿Cómo se vivió en el barrio lo del accidente ferroviario que murieron 50 y tantas personas? Mirá, en nuestro barrio hubo muchísimos episodios dolorosos y trágicos porque Cromañón está también a un paso, fíjate vos. Exactamente. Además de Once, así que con muchísima sensibilidad, fíjate, somos, si se quiere, vecinos. Y te diría que hay muchas otras cosas dolorosas en el barrio, que es casi, fíjate, el corazón de Capital, porque si miraras el plano verías que la posición del barrio de Once estaría ubicado algo así como en el corazón de la ciudad, ¿no? Sí. Sí. Pero justamente, mira, esas experiencias dolorosas a veces nos hacen pensar cómo convertir el dolor o la cosa trágica en algo que resulte de fuerza vital, es decir, sí, que de alguna manera nos promueva una fortaleza interna que nos haga crecer, ¿no? Bueno, cómo convertir el dolor en todo caso, una experiencia vital fortalecedora. Uh-huh. Yo le proponía a Tomás algo parecido. A ver, yo le voy a decir lo que le dije y él lo tradujo. ¿Cómo vivir una vida plena, una vida feliz, en medio de este tipo de circunstancias? En medio de un clima de desasosiego, violencia, desencuentros. Porque da la sensación que si uno se queda solo con lo que lee, lo que escucha, lo que ve, deberíamos todos vivir una vida de frustración y de amargura constante. Le decía a Tomás cuando estábamos subiendo al programa que un grupo de ciudadanos paraguayos se metió en el Parlamento paraguayo y está incendiando el edificio, o por lo menos parte del edificio, ¿no? Una cosa extrañísima. No se justifica ningún acto de eso, pero no. Digamos que hubieran ido al palacio del presidente, bueno, hay algo en contra de una persona, pero el palacio legislativo es el símbolo símbolo de la democracia. Lo que sucedió ayer en Venezuela, bueno, es una cosa es difícil de explicar, que la Suprema Corte elimine, anule el Congreso, claro, que fue votado por la gente. Aquí no podemos decir marcha, piquetes, problemas de todo tipo. Y de golpe, la Biblia nos dice que tenemos que estar gozosos siempre. ¿Cómo me entiendo esto? Pero por suerte no la tengo que entender yo. Yo tengo que traer a un amigo inteligente como Tomás Mackay para que lo explique. Si yo tuviera todas las respuestas, vendría más frecuentemente, Juan Pablo. Así que tengo que ser humilde y reconocer que lo que llamás sabiduría viene de lo alto realmente. Pero yo comenzaría con un reconocimiento del dolor nuestro y el dolor de la gente. A mí me parece que vivir una vida plena no es ignorar las experiencias que nos causan dolor. Fíjate que en pocos días vamos a celebrar Semana Santa. Sí. Y vamos a celebrar... Perdóname, el domingo Malvinas. Bueno, pero vamos a celebrar, digo, lo que la Biblia llama un varón de dolores. O sea, alguien que, como dice una de las epístolas bíblicas, es capaz de comprender el dolor porque él pasó o atravesó esa dificultad. Así que al hablar de una vida plena, me gustó esa palabra, yo voy a hacer énfasis en esa plenitud que dijiste, no ignoramos para nada, al contrario, somos eco y somos sensibles, en primer lugar del dolor que a veces atravesamos aún los cristianos, naturalmente, o el dolor personal, la persona que nos está escuchando, nosotros, vos, cualquiera, la corrupción y los problemas de cualquier nación, duele, no podríamos ignorarlos, no estamos por sobre esos problemas. Así que vaya nuestro reconocimiento a las personas que sufren, a las personas que tienen angustias, a las personas que en algunos países inclusive están todo el tiempo, es como que viven bajo bombas, viven en un hambre perpetuo. Entonces no podríamos pensar que la vida plena desoye o no reconoce o ignora o es apática a eso, porque entonces estaríamos hablando de una plenitud
insana. Sí, sí. ¿No es cierto? Escapismo. Sí. Bueno, vos sabés que a veces se escuchan sermones, conferencias, de gente que vos decís, pero está alienada de la realidad, no sabe claro. lo que está pasando. Uh-huh. Vamos para arriba, todo bien, levántese contento. Claro. Bueno, sí, pero no dejemos de reconocer. Y, por otro lado, hasta una realidad teológica, que es que la presencia del pecado, la presencia de las consecuencias del pecado, obviamente causan dolor, causan angustia, causan sensaciones de tristeza, causan rupturas, dolores, desazones, etc. Entonces, tenemos efectivamente un reconocimiento ahí. Entonces, yo partiría de esa especial sensibilidad que tiene Dios, esa empatía, esa compasión de Dios por reconocer el dolor humano. Me parece que ahí empezamos una recuperación. Cuando nos damos cuenta de quiénes somos y nos damos cuenta que somos seres vulnerables, la aceptamos y decimos, necesito ayuda. Uh-huh. Creo que la primera etapa de una vida plena es el reconocimiento de la necesidad de ayuda. Déjame que dé los teléfonos. De tener sed de curación, digamos. Sí. Déjame que dé los teléfonos, te llama por teléfono a este número. El 11, porque estamos en Buenos Aires, 011 seguramente, el 4568-6667, allí figura en la gráfica, en el zócalo de la pantalla, y el otro teléfono es el WhatsApp, el 11-6041-3585. Le voy a hacer esta pregunta, mientras Tomás nos ilustra. Usted vive un momento de dolor, está pasando por dificultades o esto ha sucedido en su vida en el pasado. ¿Encontró alguna vez, encontró de alguna manera el camino para vivir una vida plena, feliz? No digo alegre de tirar manteca al techo, sino de esa paz interior a la que llamamos plenitud. Llámenos, cuéntenos. Estamos aquí para dialogar con nuestro invitado, pero también para escuchar algo de la audiencia. Yo me olvidé el iPad grande y ahora voy a trabajar con él, recibiendo los mensajes en el celular. Así que le voy a hacer un gran pedido. Si me va a escribir, escríbame con mayúscula, todo mayúscula. Yo te iba a felicitar que no usas anteojos, mirá. Bueno, lo que hago es imprimo el sermón con letra 26. Ajá. ¿Está bien? Lo normal es 12, 14 ya es una exageración. Yo 26 así, de lejos puedo ver claro. lo que... Y aquí ya todo el mundo, el equipo sabe, trata de que la letra sea lo más grande posible, ¿no? A ver, te voy a mostrar uno. ¿Ves? Por ejemplo, hola, hicieron una prueba. Ah, mirá. Hola. Muy bien, yo sí uso anteojos. Sí, sí. A ver si podés poner. Para que, ahí está, muy bien. Ahí está, así. Con esa letra no necesito anteojos. Así. Pero si es mayúscula, porque tengo la... Mucho mejor, ¿no? Si es mayúscula, mejor. Muy bueno lo primero, reconocer que estamos en un mundo en donde existe el dolor y ninguno de nosotros está inmune uh-huh. al dolor. Uh-huh. Y que, algo más todavía, fíjate, una vez leía un autor, no recuerdo ahora quién era, pero decía que a veces esa rapidez por querer escapar del dolor a veces lo acrecienta. Hay todo un aprendizaje que se puede tener en el dolor o en las experiencias de cierto sufrimiento que no debemos minimizar. No se sale como por un escape que signifique desconocimiento de esa experiencia. El dolor, por supuesto, duele y por eso uno quiere salir, valga la redundancia de los términos, pero hay un proceso de aprendizaje que puede ser muy útil. Mm. Y luego yo te felicité por el uso de la palabra pleno o plenitud. Vos sabés que cuando me hiciste llegar el tema,
repasé mi concordancia de la Biblia para ver la abundancia del uso de la palabra plenitud, no siempre traducida plenitud, pero la expresión pléroma en griego se utiliza muchísimas veces en el Nuevo Testamento y es, ¿qué te diría?, una palabra de una gran riqueza. Por lo tanto, convendría usarla con muchísimo más frecuencia. Por ejemplo, expresiones como estas. Dios es una fuente de plenitud. Es decir, la plenitud que buscamos tiene en Dios una fuente inagotable. A mí me parece eso tan lindo porque no hablamos de una plenitud espuria, sencilla, sino una plenitud que nace de quien es la vida plena, propiamente dicho, y quien invita a tomar de esa fuente. No es un juego de palabras, sino una verdad notable. La plenitud viene de Dios y la verdadera vida plena consiste en abrir la vida a esa plenitud. Y acordate expresiones fantásticas. Una vez que logramos esto, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, hay como una fuerza vital que me parece a mí que conviene anunciarla. Así que esa fuente de plenitud, de vida, está disponible para todas las personas. Entonces creo que uno debiera recurrir mucho más a esta fuente de espiritualidad, porque a veces hay ofertas demasiado sencillas, ¿no? Tómese tal cosa, juegue a tal otra cosa, o diga o pase por no sé dónde y va a adquirir la plenitud. No, la plenitud es insertarse en quien es la fuente de verdadera vida y de vida plena. Esto es lo interesante. ¿Qué otros textos que te vienen a la mente en donde se usa esa palabra? Tengo muchísimos, pero me guardaste mi machete por ahí, mirá, así que yo vi que lo guardaba así y dije, no, en algún corte lo voy a sacar. ¿Qué hago con esto? Yo vi que más prolija guardaba, la mesa. Pero fíjate, por ejemplo, mirá, se puede usar machete, ¿no es cierto? Dice, sí, sí, sí. Nosotros oramos siempre. Yo no uso porque no uso anteojos, pero dice San Pablo, mira, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y ejecute en plenitud todo propósito de bondad. Esto es una cosa muy linda porque dice que la plenitud de Dios es la plenitud que yo puedo tener. No es cualquier plenitud, sino que es pléroma de Dios, esa abundancia de Dios, esa riqueza, esa potencia de Dios es compartible en nosotros y esa fuerza que viene de Dios hace posible o posibilita justamente, mirá vos qué cosa tan linda, la bondad y el poder. La vida tuya, la vida de las personas que nos escuchan vale mucho para Dios, Juan Pablo. La forma en que vivimos nos hace parecer que la vida vale poco. ¿Te das cuenta cuántos chicos agotan su vida en la droga o con su... ¿Cuántos adultos la juegan en el peligro o se pelean? Fíjate vos, en un partido de fútbol ayer o antes de ayer, no sé cuándo pasó, vos decís, qué poco valor a la vida, ¿no? Qué poco valor. En cambio, esta idea de un Dios que plenifica con su acción la persona humana para que pueda lograr lo que Dios espera de esa persona. Por lo menos se entiende muy claro lo de bondad. Una persona que tiene esa plenitud, naturalmente es bueno. Es bueno y es capaz de ser lo que Dios espera que él sea. Hay un texto muy interesante, fíjate vos, en Hechos, en el capítulo 6, se eligen a personas que tendrían que resolver una temática que existe hoy. La temática de la discriminación por una cuestión de etnias. Las viudas, ¿te acordás? En el famoso pasaje. Y se eligen a personas que estén plenas del Espíritu Santo. Eso dice el texto bíblico. Que tengan una relación con el Espíritu que los haya plenificado, si vale la palabra, porque esa es la palabra que está utilizando, aunque en el castellano no se usa, pero como gráfica, digamos, lo doy, que puedan resolver, fíjate vos, no un tema mecánico de dar de comer solamente, sino el tema de superar situaciones
racistas o discriminadoras. Como vos decís hoy, le pediríamos otra vez, danos esa plenitud para resolver grietas, para resolver crisis familiares, para resolver situaciones que parecieran imposibles de resolver en el mundo contemporáneo, en una misma nación, en una misma familia, en un mismo contexto, en un mismo pueblo, digamos, que nos estamos peleando entre nosotros. Entonces, ¿qué necesaria es esa plenitud que ayuda a resolver conflictos? ¿No? Mm. Ese es otro texto lindo. Pero fíjate, el texto que yo citaba es el de Juan, capítulo 1, versículo 16, que dice, de su plenitud tomamos todos. Y encima dice, gracia sobre gracia, con lo cual indica que la plenitud de Dios no es un mérito mío, sino que es un regalo absoluto de parte de Dios, ¿no? Y es una plenitud que nos hace mejores personas, Juan Pablo, que nos hace personas que se comunican mejor, que se conectan emocionalmente de manera más segura. Vos fíjate que a veces estamos buscando respuestas que no van a dar plenitud. A lo mejor pueden ser útiles para algo. La verdadera plenitud es una persona plena que se comunica con virtudes especiales que le hace tener relación más fecunda, más productiva, más preciosa, más amorosa, más relacional, más vigorosa con las otras personas. Mm. ¿Sabés qué estoy pensando mientras hablas? Es quizá ayudar a la audiencia a tener idea de lo que significa tener esa plenitud, ¿no? Es esos momentos en donde uno estalla, por ejemplo, de alegría. Si vos no te podés contener. Y usted me dice, ¿qué es lo último? ¿Qué sé yo? Cuando entra mi nieta de 2 años y grita, abuelo, abuelo. Eso es terapia preciosa, ¿viste? Pero ahí me pasa lo mismo, claro, con mi nieto. Uno se siente pleno. Sí. Es, qué cosa tan simple de que una niña de 2 años me identifique como su abuelo y lo diga. Y es esa sensación, sí, de que todo el mundo, todo está bien en ese momento. Otra plenitud, la voy a decir, mucho más secular y más burda. Está jugando a la Argentina y de golpe, ¡paf! Un golazo de Messi. No, decís, ¡hora! Te levantás, te abrazás con lo que tenés cerca, que le gusta el fútbol. Esa sensación, por supuesto, es pasajera. Claro. Es pasajera porque depende de un resultado. En el caso de mi nieta, es ese momento, por supuesto que uno, el amor y esa sensación se diluye. Pero eso es lo que nos pasa cuando dejamos que la presencia de Dios nos llene. Esa sensación no se va, se instala dentro nuestro. Lo que vos decís tiene profunda también base bíblica, porque fíjate, dice la Biblia que el fruto precioso, el más apetecible que el Espíritu Santo puede poner en nosotros es... Amor. Por un lado, amor. Pero luego... Gozo. Esa profunda alegría, ese gozo. Paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Si pudiéramos los seres humanos vivir esto... Vos sabés que comentaba el otro día, mirá vos esto, Juan Pablo. Hace unos años... La INCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes en Estados Unidos, hizo un estudio interesantísimo que tenía que ver con una posible explicación de ciertas conductas que cada vez son más visibles ya desde la niñez, fíjate vos. Y los expertos llegan a una conclusión muy interesante. Voy a simplificarlo, es un estudio de muchas páginas, el resultado final, digo, ¿no? Llega a la conclusión de que el drama mayor que viven los niños en Estados Unidos, pero acá y en cualquier parte del mundo, niños y niñas, es que nosotros fuimos hechos para las conexiones interpersonales. Sí. Y lo que está haciendo la cultura contemporánea
es quebrar esas conexiones, hacerlas infértiles, hacerlas superficiales, hacerlas emocionalmente livianas, no profundas, de manera que lo que estamos quebrando es ese circuito de relaciones aún entre los seres que supuestamente nos queremos. Entonces, la soledad, el aislamiento, la no comprensión, el abandono de los afectos más sólidos, no solamente el abandono tristísimo de niños, circunstancias así de estas catastróficas, sino en lo común, en los propios hogares que supuestamente no se han dividido, pero que no se entienden, no pueden hablarse, no pueden expresarse emociones sanadoras y recuperadoras. ¿Te das cuenta? Eso es lo que realmente hace daño. Lo otro es síntoma. Lo otro es una muestra que hace visible todo eso. Pero lo que duele es que no te puedas conectar con afectos sólidos, cálidos. Perdóname, vuelvo a ese estudio. Sí. Hicieron un estudio sobre jóvenes. Sobre niños, sobre niños, todo. Niños. Obviamente afectando escuelas, hogares, mirando la sociedad en su conjunto. No, porque fuimos creados... Para estar en relación. Para ser amados. Fuimos creados para estar en relación con Dios, en relación con los demás, en relación con el medio que Dios ha creado y en buena relación con nosotros mismos. Sí. Con el pecado, obviamente, esas conexiones empiezan ya a quebrarse. El primer ser humano se esconde de Dios, se pelea con la compañera que tenía al lado, se descubre avergonzado como desnudo, fíjate que no lo sentía antes, se cubre y rompe la creación para cubrirse. Es decir, ya desde el Génesis se ven afectadas esas relaciones. Mm. Pero la Biblia muestra que Jesús es el reconciliador, es el rehabilitador, es el recuperador y hace que las relaciones puedan ser otra vez fecundas y productivas. Mm. Tanto en la familia, en la persona, como inclusive en la sociedad. El gran sufrimiento, yo soy pastor hace décadas, Juan Pablo, el tema más abundante, vos lo sabés porque también lo sos, que tiene un pastor, que tiene una iglesia, son los temas interpersonales, que se manifiestan con distintas formas, pero básicamente es el conflicto que tenemos los seres humanos con otros seres humanos, que no los podemos resolver, que nos peleamos, que nos enojamos, que no nos saludamos, que nos sentimos mal, que nos violentamos, que no nos reconocemos, que no nos apreciamos. Esa es la angustia mayor. Un mundo que fabrica soledades. Y las soledades hoy se amuchan, pero no se resuelven. Es decir, que juntes solos no quiere decir que se resuelvan los problemas relacionales. No, porque estoy relacionando esto con algo que comenté en el mensaje que di el domingo. Uh-huh. Creo que hice algún comentario durante la semana sobre la comunión, sí. El valor de la comunión. Exacto. Y que el invento más egocéntrico, egoísta, es este. Alguien se preocupó mucho en la década del 80, y lo mencioné, un pensador judío, sobre la influencia de la pantalla grande. Pero ahora estamos muy preocupados, sí, por la influencia de la pantalla chica. Dicho sea de paso, no me están entrando los emails. Puede ser que nadie haya llamado. Pero no, puede ser. Yo la estoy pasando bien con Tomás, ¿eh? Pero no me entran los emails. Pero esto ha convertido que de golpe vos decís, tengo 300 amigos en Facebook. Sí. Amigos. Pero mirá, que la liviandad de las relaciones, eso me hiciste acordar. Sí, hombre. El niño que no. Sí. Citaste lo que comentabas. Déjame hacer también una alusión a algo que comenté, tomando exactamente lo que vos decís. Fíjate vos, cuando mirabas un lago, un mar o la montaña o cualquier lugar lindo, vos ibas a un lugar que decían punto panorámico. Panorámico quiere decir una cosa muy linda. La idea de joreo, mirar, es en griego, y pan, todo. Entonces, la idea de punto panorámico es que podés contemplar todo. Claro. Ese lugar ahora se llama punto selfie.
¿De verdad? ¿En serio? ¿Le han cambiado el nombre? En algunos lugares vos ves que ponen punto selfie. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a mirar el lago, la montaña, el mar... A través con tuyo. ...con tu cabeza puesta acá. ¿Entendés? Es decir, en realidad te sacás vos, no el panorama que está detrás. Sí, sí. Ilustrando lo que vos decís. Quizás el aparato o el medio no es el tema. No, no, es una maravilla. El tema es la visión de la vida, sí, que se coloca este ego, este yo, como centro, ignorando los otros que están alrededor. Esta dificultad de comunicar este yo con este tú o este tú con este yo. No, no hay problema en que yo me pueda mirar a mí. Eso es bueno. De vez en cuando tenemos que reconocernos. Está bien. Pero si yo me miro solo mi ombligo y te ignoro, o no existís para mí, o como se dice normalmente, te corto el rostro, o fuiste, ¿viste? Como las expresiones que se usan. Este no es un problema de ahora, es un problema de siempre de la conducta humana. El salmista también le decía a Dios, no quites de mí tu rostro, así que está muy cerca esto de cortar el rostro, o le reprochaba a Dios que no lo atendiese con rapidez, así que también el salmista solía colocarse. Eso es parte del dolor. ¿Quién me mira? ¿Quién me reconoce? ¿Por qué no me valoran? El tema hoy es que me parece a mí, no estamos aprendiendo a comunicarnos de una manera legitimadora del otro, porque no reconocemos a la fuente donde puede venir esa plenitud. Claro. Y entonces estamos perdiendo posibilidades de plenitud para quedar en las pocas baterías que cada una puede tener con su ego, con su yo, ¿me entendés? Que se agotan pronto. Uh-huh. Ahora, digamos que ya tenemos claro dos conceptos fuertes que nos has dado. Número uno, la realidad de la prueba del dolor, del sufrimiento. Número dos, que la plenitud solo la vamos a tener conectándonos con el, así es, el Dios que es plenitud en todo. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Esa es la gran pregunta, porque quizás haya alguien mirando el programa en una cárcel, nos suele llamar desde una cárcel, o en un hospital, o enfermo con alguna cuestión difícil, o solo porque algo se ha quebrado en su familia. Entonces, ¿cómo hago para conectarme? ¿Dónde? Porque todos estamos conectados así, pero si empezamos no, ¿cuál es? ¿Cuál es el WhatsApp de Dios? ¿Cómo hago? Dios quiere comunicarse con nosotros, Dios nos ama, Dios es el que viene a nuestro encuentro. Dios toca la puerta de nuestra vida, dice la Biblia, y hay que abrirlo desde adentro, hay que abrir el corazón, hay que abrir la fe. La fe es creerle a Dios, es creer en Dios, es confiar en Dios, es servirle a Dios, es ser protagonistas de ese proyecto de vida que Dios quiere para mí. Entonces, puedo aprender de Dios, pero debo vivirlo, por así decirlo, a ese encuentro personal con Dios. Y luego ser protagonistas de la vida, no escaparle a la vida, no evadirme de la vida, no entretener la vida. Fíjate que muchas veces los programas que más busca la gente son programas de entretenimiento. Es decir, son programas que te sacan de vos y te ponen afuera de vos. Te distraen, te sacan de lo pleno, en lugar de convidarte a ser, ¿me entendés? Entonces vivimos encontrando esparcimiento, pasatiempo, y no encontrando concentración en las cosas más abundantes, fértiles y productivas de la vida, que son estos verbos que decíamos. Fíjate, amar, disfrutar, servir, que haya producción de plenitud de vida. Esto que vos decías, poder sentir que me conecto con un ser amado que me hace sentir en mi categoría de abuelo. Fijar, qué notable lo que dijiste, que te conecta con una emoción tan saludable, no con una emoción violenta y destructiva, odiosa,
que te separa, sino que te incluye y que te dice, sos nada menos que mi abuelo, mirá qué categoría. No un abuelo piola y joven, sino abuelo, ¿viste? No hay que disfrazarlo de nada. Abuelo, ¿viste? En una época se imprimía, se acuñaba una moneda, proletarios del mundo unidos, decía. Sí. Nosotros tenemos que hacer una, abuelos del mundo unidos. Yo siempre digo eso, que no sé dónde lo leí. Si yo hubiera sabido que es tan lindo ser abuelo, no hubiera tenido hijos. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos. No, no, ser padre también. Sí, no, no, pero mucho más lindo ser abuelo. Mucho más lindo ser abuelo. Ay, 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 qué cosa. Bueno, sigo sin recibir. Le digo al equipo de producción si me puede traer escrito, porque supongo que un televidente. Algún amigo por ahí de algún pueblo debe haber, ¿no? Sáquenos de la duda. Alguien, alguien. Está saliendo bien, la conexión llega a Rosario, yo creo que sí. Ay, ay, ay. Hay un elemento más que yo quería mencionar, Juan Pablo, que me parece que es muy lindo, y es el colaborar en ese proceso con los demás. Cuando una persona puede dar gracias, puede reconocer a los otros, está ayudando al otro ser humano a encontrar su propio valor. Hoy nos olvidamos de elementos tan lindos como elogiar, pero con verdad. Elogiar quiere decir dar una palabra positiva a alguien. Eulogos es una palabra buena. Las palabras que hoy nos damos son agresivas, Juan Pablo, son violentas, son odiosas, son despreciativas muchas veces. Eso es sacar de la gracia a las personas, ponerlos en una situación de desgracia, descalificarlos. En cambio, elogiar, te decía, dar gracias o reconocer a la otra persona. ¿Entendés? Eso hace que la persona se afirme, pueda descubrir un valor. Fíjate qué poco a veces a quien nos atiende bien le decimos gracias. Decimos, es su deber. Está bien, pero no todo el mundo cumple con su deber. Entonces es bueno cuando alguien lo hace bien, reconocerlo, ¿me entendés? Así como nos gusta manifestar nuestro fastidio y hacerle ver al otro que se equivocó, sobre todo cuando me perjudicó a mí, nos cuesta más cuando nosotros perjudicamos a los demás. Qué bueno es decirle, me hiciste sentir muy bien, fue tan lindo que me lo dijeras, hizo reconocer alguna cosa positiva en mí, gracias por hacerlo, inclusive hacerlo con los seres que amamos. A veces no lo hacemos con nuestra madre, por ahí cuesta muy poco llamarla. Yo no tengo a papi y a mami ahora, ya no están con nosotros acá, pero más de una vez pensé qué poco me hubiera costado haberlas llamado, más vivían en Rosario, levantar el tubo y decir, ¿cómo estás? Fíjate, ¿no? Reconocer el aprecio que sentía, pero decírselo, comunicárselo, ayuda a que las vidas sean un poco más plenas, ¿me entendés? Más hermosas, más alegría, más fecundidad. Pusiste el dedo en una llaga que yo tengo. No, verdad, verdad. Lo reconozco, no arreglo mucho, no soluciono nada, pero soy una persona que me cuesta mucho el reconocer. Y me lo dicen. Y de golpe cuando lo reconozco la gente se queda tan impactada porque lo reconocí y pero ¿por qué están esperando eso? Es una... Obviamente les agradezco lo que hacen, ¿no? Obviamente, ¿por qué les importa tanto que se los diga? Y yo, me cuesta, es una debilidad, un defecto mío. No sé si llega al nivel de pecado, pero quizás hasta lo sea. Pero fíjate lo que hacía Jesús. Cito dos o tres ejemplos tan hermosos. Van por el camino, van a Jerusalén, reocupados, un tiempo dificilísimo, un señor ignorado por todos a la vera del camino, una multitud que aclama y aquí un señor desconocido.
Jesús se detiene y quiere ver a esa persona. Convierte en persona a un mendigo. Lo que los demás... Una multitud aprieta a Jesús. Incómodos. Una mujer aparece por detrás y toca el manto. Jesús dice, quiero encontrarme cara a cara con esa persona. Te están apretando todos, ¿cómo? Dicen los discípulos. Y una mujer que era considerada mal, inmunda por su enfermedad o lo que sea, Jesús la personaliza, la mira. Una mujer entra en un momento en que Jesús está con un señor muy importante, arroja un ungüento costoso para con Jesús. Jesús la atiende. Este señor piensa, Jesús lee el pensamiento de este señor, si este fuera quien dice ser, sabría quién es esta. Fíjate, Jesús dice, porque sé quién es. Qué notable, te das cuenta, decir, pues fíjate, Jesús hace a alguien a quien nadie reconoce. Es decir, particulariza al ser humano abandonado, le da a ese ser humano algo que nosotros no lo estamos dando, ni siquiera lo que amamos, Juan Pablo. Eso es lo que hace doler la vida, eso es lo que angustia. Muchos chicos y muchas chicas sufren no porque no tengan abundancia de bienes, no estoy hablando de la pobreza extrema, que ya es dolorosa, estoy hablando de los juguetes que te imponen o de los paseos que te imponen, no. Lo que les falta es alguien que los escuche, alguien que los mime, alguien que los abrace. Eso es lo que hace que la persona se sienta bien, ¿viste? Bueno, un mensaje, saludos desde Rosario. No se animó a decir quién es. Bueno. Walter de Rosario, gracias por la claridad del invitado, su sabiduría. ¿De qué barrio de Rosario es? Lástima que sea de News, dice. Yo no sé de qué barrio es, pero de Arroyito no es. ¿De qué barrio eras? Yo viví en Colón y Mendoza mucho tiempo. Le llamaban en lugar de la yerbatera Martín, que está allí. Primero viví en pleno campo, en un pueblito cercano a Rosario que se llama Villa Amelia, que estuvo inundado hace poco, pobre Villa Amelia. Ah, mirá, sí. 10 años viví allí porque mis padres tenían campo y después en esta zona que te dije, Rosario, aunque en otras zonas de Rosario también, pero la mayor parte hay en Colón y Mendoza. Desde Rocha, Uruguay, dice, está tan interesante el programa que no quería escribir. Qué placer escuchar al invitado. Buenas noches, muy bueno el programa, excelente el invitado. Cuánta verdad. Marcelo de Rosario. Mira, tenemos varios de Rosario y de Rocha, Uruguay. Seguramente hay muchos más escribiendo. Viva Rosario, aunque hoy hablaste bien de Rosario, porque, mirá, mal que les pese a mucho, Messi era de Newell's y es de Rosario. Vos celebraste el gol de Messi, ¿viste? Sí, sí. Nadie es perfecto, ¿viste? Ay, ay, ay. Es muy, muy valioso lo que dijiste al final, el tema ese de que la plenitud, ¿qué tiene que ver esto con reconocer al otro? No, no, bueno, yo puedo aportar a que el otro sea pleno. Nadie es pleno en aislamiento. Claro, y al hacer eso, yo me siento pleno. Absolutamente. Hay una conexión afectiva que te realiza. La gran conexión, según la Biblia, es la conexión en el amor que obra, creo. El amor es la nota más saliente de Jesús, fíjate, eso está clarísimo. Jesús dice, yo les voy a dar un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Es decir, el amor es esa reciprocidad amorosa. Si bien el amor implica darse sin que el otro necesariamente te lo devuelva, es obvio que la plenitud más grande es esa reciprocidad amorosa. Y posiblemente la pérdida más grande, el dolor y la angustia más grande de la sociedad sea la carencia de un amor pleno. Juan Pablo, yo creo que la gente lo que está precisando, o estamos precisando todos, es un amor cada vez más profundo. Fíjate que para Jesús, bueno, ya para la ley del Antiguo Testamento inclusive, toda la ley se cumplía en el mandato de amar a Dios y amar al prójimo.
todos los mandamientos, todos los profetas estaban contenidos. Entonces, cuando se violan la ley, cuando hay corrupción, cuando hay actos de egoísmo, extremos de egoísmo, es porque el amor es la nota que falta. Y lo que duele es esa ausencia de personas que escuchen con sensibilidad, de manos que presten un servicio, de ojos que miren con bondad, no para desarmar, no para desnudar, sino para conectar, para vincular. Uh-huh. Eso es lo que nos hace bien, Juan Pablo. No solamente a vos te resulta grato cuando tu nieta viene, a cualquier persona del mundo. Pero no solamente tu nieta, si tu vecino, si la persona que está al lado viene y te saluda afectivamente, ya te sentís mejor. Entonces vivimos en un mundo a veces absolutamente desconectado y egoísta. Entonces la respuesta bíblica es la conexión con la fuente más amorosa que puede haber. Y este es Dios, quien nos mira como pecadores, pero muere por nosotros. A ver si me ponen el piano. Porque cuando vos, a veces, vos, no sé qué te pasa a vos, pero a mí me viene un coro a la memoria. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo puedo escuchar. Hoy las conexiones, viste, estuvieron... Sí. A ver, lo voy a hacer escuchar así. A ver. ¿No lo sabés? A mí me encantaría poder cantar y tocar como vos, Juan Pablo. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Juan Pablo. No sé, posiblemente hace 30, 40 años que no cantaba esto, pero cuando me hablaste del gozo que produce el encuentro con Dios, me vino a la mente el coro este. Juan de Montevera, Santa Fe, lo veo, está a 600 kilómetros de Santa Fe, no se está viendo. Néstor de Paraná, los estamos escuchando, qué excelente el invitado. A Paraná le digo que el lunes voy a informar dónde está esta visita de la que hablé al principio del programa. El martes va a estar en Paraná. Tengo que chequear bien la dirección, no quisiera equivocarme, para que la gente de Paraná pueda estar asistiendo. Reservo el martes a la noche. Aide de Mardajó, saludos para ambos, muy bueno el tema. Estamos cerrando. Decir quizás a alguna persona que nos esté escuchando o viendo que Dios le ama en plenitud, usando la palabra que hoy estamos usando. No en pedacitos. No en pedacitos, no con ni con reservas. No esperando que la persona valga mucho para que Dios le ame. Le ama como es. Y quiere conectar ese amor suyo con el de la persona que está dolorida. Ahí empieza una recuperación fecunda, cuando la persona se experimenta amada por Dios. Y dice Juan, para cerrar, que una vez que nos experimentamos amados por Dios, nosotros podemos llegar a amarle a Él y a los demás también, porque ese es el resultado del amor fecundo de Dios en nuestra vida. Y hay un texto que viene a cuento, que es que a los que estamos en esa actitud, sí, Dios derrama su amor sobre abundantemente. Nosotros. Abundantemente. Y el Espíritu Santo lo introduce en nuestro corazón, dice. Notable, porque es como una obra espiritual de parte de Dios. No es un mérito mío. Porque esta idea de tener que ganarme el amor de Dios me desarma. ¿Quién puede ganarse el amor de Dios? Nadie. Amén. Si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás
la alegría de amar. El que ama a un hermano, un abrazo le dará. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. Lindo. Vos sabés que sé que estamos ya cerrando, pero uno de los teólogos más grandes del siglo pasado dijo que la teología podía a veces resumirse en un coro infantil que dice: Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra dice así, que los niños son de aquel, que él es su amigo fiel. Mira vos, es notable, ¿no? Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Amén. Sí, Cristo me ama. La Biblia lo dice así. Sí. Bueno. Asegúrese de ir este fin de semana a un lugar donde, me quedan 2 o 3 minutos, ¿no? A donde enseñen la palabra de Dios. Che, Tomás, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Juan Pablo. Usted se hace la misma pregunta que me hago yo. ¿Por qué no viene más seguido? Es difícil de conseguir. Ay, no seas malo. La productora ha tenido... A Vicky hay que reconocerle, sí. Vicky, la productora, otra vez este año ha insistido hasta el cansancio. Es verdad, es verdad. Hasta que finalmente lo hizo venir y de realmente es como para elogiarlo, para honrarlo, porque nos ha hecho mucho bien todo lo que nos ha dicho. Ahora nos queda a nosotros el trabajo de parar un poquito y irnos a dormir, quizá alguno, a pensar, ¿cómo puedo hacer para tener esa plenitud? Eso desbordante, eso que sea como un río de agua viva, que arranca, vaya a saber dónde, pero nunca sabemos dónde termina y siempre fluye, y siempre fluye. Bueno, nosotros sabemos que arranca en Dios. Pero ¿cómo tener esa vida en medio de las circunstancias, los problemas, la escasez, los desencuentros? Hay una manera, nos la dijo el invitado, conectándonos con Dios, abriéndole la puerta de nuestra vida al Señor que está en este momento llamando a vos que estás mirando el programa. No sé cómo te llamás, ni dónde estás, ni quién sos, pero Dios sí sabe todo eso y te dice, te estoy hablando a vos, quiero entrar en tu vida y llenarte de mi plenitud. Que tengas un buen fin de semana. No te olvides, anda donde enseñen la palabra de Dios, en el pueblo, la ciudad donde vivas. Nos encontramos el lunes. Que Dios te bendiga.